Hola, muy buenos días. Estamos en una nueva transmisión desde las redes oficiales del Ministerio de Defensa del Perú. Buenos días. Estamos en la Casa Grau, en el centro de Lima, y estamos con Verónica Gil, que nos va a contar un poquito acerca de lo que conmemoramos hoy. Hoy es el combate de Iquique, sábado 21 de mayo, y para ello pues queremos conocer un poquito la historia desde este punto tan importante de nuestros museos de las Fuerzas Armadas. Muy buenos días, Verónica. Cuéntanos un poquito de la historia y de lo que hoy estamos recordando. Muy buenos días, nuevamente les doy la bienvenida. Hoy día es una fecha muy importante, como tú lo mencionas, 21 de mayo, que se celebra el combate de Iquique, ¿no? Y vamos a ver este cuadro representativo donde vemos básicamente el combate de Iquique y vemos enfrentados pues a Perú y Chile. La embarcación peruana comandada por Miguel Grau en el Huáscar y la embarcación chilena Esmeralda, comandada por Arturo Prat. Miguel Grau decide acercarse a la embarcación chilena. ¿Por qué? Porque las balas de cañón estaban lastimando nuestras costas. Y con esta parte ondulada que ustedes ven por aquí, decide pues impactar a la embarcación chilena. Impacta tres veces y Arturo Prat, el comandante chileno, salta a la embarcación peruana y es recibido por un disparo, muriendo automáticamente. ¿Y qué hace Miguel Grau? Miguel Grau embriaga las pertenencias de este comandante, incluso la espada, que era un gran trofeo para nosotros, a la viuda Carmela Carvajal de Prat, junto a una carta muy emotiva de condolencias, a lo cual la viuda pues le responde y le dice que es un gran caballero al tener ese gesto. Y no solamente eso, porque aquí vamos a ver el acto de benevolencia que tiene nuestro héroe cuando la embarcación se estaba hundiendo y los chilenos estaban en el mar. ¿Y qué hace nuestro héroe? Ordena salvar a los chilenos. Salva a los chilenos y cuando ya los chilenos estaban a bordo, dijeron algunas frases muy emotivas, como viva el Perú generoso, viva Miguel Grau Seminario, disculpe. Bien, entonces aquí vamos a rescatar los valores que tuvo nuestro héroe, porque pues él disparaba donde tenía que bombardear, respetaba la vida humana y respetaba la propiedad ajena, ¿no? Y fue uno de los precursores de los derechos humanos de ese tiempo. Esa fue la guerra de, bueno, el combate de Iquique. Bien, y esta obra, además de otras que también nos narran un poco la historia de Miguel Grau, la podemos encontrar aquí en la Casa Grau. ¿Puedes contarnos un poquito en qué momento pueden venir nuestros amigos que nos están viendo actualmente en vivo en Facebook? Bueno, yo invito muy cordialmente a todo público en general que vengan pues a conocer la casa donde vivió nuestro héroe. El horario de atención es de martes a domingo, de 9 a 4 de la tarde, y el costo es de adulto 3 soles y niños 2 soles. Están invitados y los invito cordialmente para que se lleven una bonita experiencia en el recorrido de nuestras salas. Bien, Verónica, y una última pregunta. Hoy que se conmemora el combate de Iquique, mañana hay una actividad precisamente respecto a este tema. ¿Nos puedes contar qué va a haber y tal vez invitar también a las personas para que vengan mañana? Bien, mañana tenemos un taller de pintura de los niños que, bueno, los invito cordialmente para que puedan asistir. El horario es a las 11 de la mañana. Están gustosamente invitados para que puedan participar de ese taller de dibujo. Muy bien, entonces en el Jirón Huancavelica 172, los esperamos el día de mañana también. Gracias por el tiempo y los invitamos a todos a que puedan visitar el Museo Naval Casa Grau aquí en la ciudad de Lima.